Yo soy la Rabita y Ana Luja, son viajeros de largo recorrido. Tan largo recorrido que es muy difícil saber en dónde están, tanto en espacio como en tiempo. Y muchas veces nos preguntamos eso, ¿en dónde están? Bueno, pues hoy tenemos la suerte de encontrarles en Castro y vamos a aprovechar pues, para hacerles una entrevista, ya que en los últimos tiempos llevan como 15 años viajando de seguido, pero antes también estaban viajando. Diremos que ellos se conocieron en un velero, en un viaje hacia Bretaña, y luego, pues me acuerdo que la primera entrevista que le hice a Joshua Rabiti fue en el año 1987, cuando hizo un viaje en Land Rover hacia el río Níger, en Mali. Bueno, pues después, ellos se conocieron en 1986, en 1987 también Ana estuvo en Mali porque fue a visitarle, y después, pues se les ocurrió hacer un viaje alrededor de todo el continente africano, también en un viejo Land Rover. El caso es que estuvieron 2 años trabajando en una escuela en Zimbabue y ese viaje duró como 4 años a principios de los años de la década de 1990. Ahí ya entró el gusanillo como la droga del viaje y quisieron hacer del viaje la forma de vida. Decidieron que a los 40 años se jubilaran para así marcharse y ya conocer el mundo. Lo han conseguido, nos van a decir el truco que han empleado y en los últimos años, desde el año 2017, han camperizado un pick-up y con él pues, han ido hasta Asia, hasta Singapur, que debe ser el punto más lejano que se puede llegar por tierra desde Bilbao, y últimamente han dejado el coche en Georgia, han venido para aquí, para Euskadi, y también para Castro, en Cantabria, y pronto volverán de nuevo a Georgia para seguir camino hacia el este, a ver hacia dónde les lleva. Pues igual terminan en Japón, que alguna vez ya han terminado en Japón también. Así que le damos la bienvenida a Ana Luja, a Joshua Rabiti, a Rachel Deón. Bueno, pues me gustaría saber para empezar, porque no solo habéis utilizado el medio de locomoción, pues vuestro propio vehículo, que sí que habéis hecho grandísimos viajes en vuestro propio vehículo, pero sí que aprovechéis cualquier medio, ¿no? Desde la mochila, el autobús, la bicicleta. Bueno, normalmente viajamos en camioneta porque es más cómodo y tienes tu propia cama, tu propia cocina, pero hay países en los que o es muy complicado entrar con la camioneta por temas administrativos o burocráticos, o si es una zona como el Amazonas que es un río, no tiene sentido ir en camioneta en un río. Entonces, si vemos que se puede ir en bicicleta, que es otro medio muy bueno para viajar y que nos gusta mucho, pues vamos en bici. Y si tampoco es práctico ir en bici, por ejemplo en el Amazonas que es un río, tampoco es ir en bici, vamos en barco. O hasta Vladivostok fuimos en el Transiberiano en un tren. Entonces, según el medio, según la situación, cambiamos de modo de locomoción. Sin embargo, Ana, sí que te gusta mucho ir en tu propio vehículo, ¿no? Porque al final es como si estarías moviéndote en tu propio hogar. Sí, es mucho más cómodo, primero porque no tienes que buscar dónde dormir, no tienes que buscar los horarios del tren o autobús, a qué hora sale, llegar antes, y luego a la hora de que cocinas, que puedes cocinar lo que a ti te gusta, vas al mercado, compras las verduras o lo que te guste fresco y lo cocinas tú. Entonces, pues es mucho más cómodo y hay veces que dices, bueno, hago 30 kilómetros y el sitio es muy bonito y te quedas, o sigues y haces 200, entonces es mucho más flexible para nosotros el poder ir con nuestro propio vehículo. Sí, con vuestro propio vehículo podemos decir que viajáis desde el año 1991, cuando disteis la primera vuelta al continente africano. Para vivir y para disfrutar tanto tiempo, desde el año 1991 hasta ahora, ¿cuáles son los trucos? O para tener tanta salud, porque también gozáis de buena salud y de todo, ¿no? Pocas enfermedades habéis tenido. ¿Cuáles son los trucos que habéis podido emplear para ser tan longevos viajando? Sí. Bueno, primero alimentarse bien, para ello ir al mercado a comprar producto fresco y cocinarlo tú mismo. A veces probamos la cocina local, pero normalmente cocinamos nosotros. Y también tenemos una, digamos, rutina, una norma que es levantarnos muy pronto, por la mañana, para aprovechar el día, porque al final estás conociendo un país nuevo, nuevos paisajes, nuevas gentes y quieres conocer el lugar. Entonces, normalmente nos levantamos cuando sale el sol. Y empezamos a circular, a hacer una actividad, al monte, a visitar un mercado, lo que sea. Y luego paramos pronto también para buscar un buen sitio donde dormir y acampamos. ¿Y por qué tantos años de viajes? ¿Por qué vuestro viaje es infinito? Bueno, le pusimos eso, la fecha del jubilarnos a los 40 años, que lo conseguimos bueno, un poquito más tarde. Y al principio no sabíamos cuánto íbamos a estar en el viaje, pero bueno, vimos. Yo eso sí lo tenía muy claro desde el principio, yo igual me costó un poquito más. Pero según íbamos viajando veíamos que estábamos muy a gusto y ahora mismo es que donde mejor estamos es con un vehículo sobre ruedas y moviéndonos de un lado para otro. Y nosotros nos sentimos nómadas y nos cuesta mucho estar
cuando venimos aquí, que son para unas pocas semanas, es como que ya se nos pica el gusanillo de que tenemos que movernos otra vez. Nos tenés que decir cómo fue esto de jubilar ahora a los 40 años, porque creo que con los amigos, antes de tener 40 años, siempre brindabais, ¿no? Por la jubilación a los 40 años. Sí. ¿Y cómo lo conseguisteis? Bueno, hay que decir que Ana, tú trabajabas de administrativo en Osakidecha, en el tema sanitario, y yo pues eras profesor de económicas en la facultad de Sarrico, en la facultad, en la Universidad del País Vasco. O sea que, bueno, teníais buenos trabajos, trabajos fijos. ¿Cómo lo hicisteis para romper con todo y jubilaros a los 40? Bueno, tuvimos suerte con el boom inmobiliario de principios de los años 2000. Entonces compramos un apartamento que en 3 años se duplicó su precio, lo vendimos, nos fuimos a vivir al camping de Sopelana, ese dinero de la venta lo invertimos en un piso más grande, lo compramos, al de 3 años lo vendimos, y ya era el año 2005, los pisos seguían subiendo una locura, la gente decía que estábamos locos, cuando lo vendimos y dijimos, no vamos a comprar otro piso, nos vamos de viaje con este dinero. Invertimos el dinero en algunas inversiones que algunas eran un poco arriesgadas, pero salieron bien y seguimos viviendo de lo que el beneficio de esa venta y de esas inversiones. ¿Cómo han sido vuestros viajes? Porque cogéis, por ejemplo, cuando vais en vuestro propio vehículo, cogéis la camioneta o la furgoneta y decís, nos vamos hacia el este, nos vamos hacia Asia, hasta donde lleguemos. O cuando cruzáis América, porque habéis cruzado América, hasta desde Norteamérica hasta Ushuaia, bueno, luego habéis hecho también viajes por Norteamérica, habéis dado la vuelta al mundo, 2 vueltas al continente africano también, vuestro medio de locomoción. Bueno, la vuelta al mundo fue en diferentes transportes, ¿no? Sí, bueno, cuando decidimos, igual decimos, vamos a Sudáfrica. Entonces, ¿Sudáfrica dónde está? En el sur. Entonces, nos pasamos todo el viaje diciendo, ¿a dónde vais? Pues vamos hacia el sur. Y vamos recorriendo país, atravesando fronteras, y siempre la pregunta es, ¿hacia dónde vais? Pues hacia el sur. Cuando termina Sudáfrica, cuando hemos llegado allí, ya no se puede seguir porque ya viene el mar. Entonces decimos, pues ¿ahora dónde vais? Cuando nos preguntan, pues hacia el norte. Y o si es para Asia, pues al este o al oeste. Y entonces siempre vamos diciendo una dirección, pero no... No tenemos una ruta prefijada, ni un plan muy determinado. En esos trayectos que realizamos tirando hacia el este, vais hacia Asia, llegando incluso hasta Japón. En esos hacia el sur, pues hasta Sudáfrica, para luego subir otra vez al continente africano. ¿Sabéis cuál es el sitio más lejano que habéis llegado por tierra? Desde Bilbao, por tierra, el sitio más lejano es Singapur. Si miras un mapa, parece que Siberia está más lejos que Singapur y que Japón está más lejos que Singapur. Pero los mapas distorsionan la distancia, porque la Tierra es una esfera, es redonda, y los mapas son planos. Entonces, en el Ecuador, la Tierra es más grande que en los polos. Y si coges un cordel desde Bilbao y lo estiras por el camino que has hecho y llegas a Singapur, con ese cordel puedes ir hasta Vladivostok, incluso a Japón, y te sobra cordel. Puedes ir a Sudáfrica, hasta Ciudad del Cabo, y te sobra cordel. O sea que el punto más lejano por carretera es Singapur. Sí, recientemente, casualmente, habéis estado allí, habéis ido desde Bilbao hasta Singapur. ¿Cómo os ha ido este recorrido? ¿Se os ha hecho largo? ¿O sin embargo, bueno, pues lo vais disfrutando mucho por el camino? ¿Pensabais que tardaríais más en llegar? ¿O cómo ha sido? No había como una fecha eso de llegar, entonces era disfrutar cada país. Entonces, por el camino hemos ido, primero, es que hacemos además muchas zetas, no vamos en línea recta. Fuimos hacia Emiratos también, de Irán, cruzamos en un ferry a Emiratos, estuvimos en Omán, luego volvimos hacia el norte, otra vez hacia Irán, luego Pakistán, India, en Nepal hicimos el trekking de la Annapurna de nuevo, volvimos a India otra vez, de India a Myanmar, luego Tailandia, y de Tailandia fuimos a Laos, de Laos es donde fuimos en autobús a China y compramos bicis y hicimos China, volvimos a Laos, luego volvimos de Laos a Tailandia, Malasia y ya llegamos por fin a Singapur. Pero era, siempre hacemos como muchas zetas, lo vamos viendo los países que están por frontera con el anterior y vamos recorriendo, pero no hay una fecha ni una prisa por llegar. ¿Y por qué siempre por tierra y por mar? ¿Por qué no tomáis aviones o evitáis tomarlos? Bueno, por tierra, por mar, por río, habéis estado cruzando el Amazonas claro. 2 veces además, navegando por allí. El viaje para nosotros tiene que ser por superficie. Quiere decir, vas por tierra o por mar, vas viendo cómo cambia el mundo, los países, las culturas, los mercados,
las personas, vas viendo la evolución y vas entrando poco a poco en un mundo nuevo, en un continente nuevo. Si vas por avión, aterrizas de repente en otro mundo y no te das cuenta de la evolución. Es un poco trampa ir en avión. Es un medio de transporte, pero no es un viaje verdadero. Ana, con todos los sitios que habéis llegado con vuestro vehículo, pues a todos los rincones del mundo, ¿cuál es el más insólito, la ruta más especial que habéis hecho? Y luego, ¿en dónde os habéis encontrado con gente? Pues eso, que igual no conocían ni los coches, ¿no? Pues las dos cosas van a coincidir en el mismo país, ¿no? En Angola. En Angola hay una ruta que vas al lado del mar y las dunas llegan hasta el desierto, llega hasta el mar. Y son tan altas las dunas que solo hay... dos días en luna llena al mes que se puede atravesar esa ruta, porque si no, que hay un caminito que se abre la pista, la playa se abre unos dos, tres metros de ancho, y entonces hay que pasar en dos, tres horas tienes, son 200 kilómetros y nosotros lo hicimos en dos días para disfrutarlo más. Y si te quedas, tienes que tener mucha confianza de tu vehículo, si se queda atascado, si tienes una avería, te quedas sin vehículo porque la marea sube y sube hasta 3 metros de altura, o sea, lo taparía, tú puedes subir a la duna y tu vida no corre peligro. Y luego, después de terminar esa ruta tan fantástica para nosotros, que duró dos días, seguimos adelante y nos encontramos con unos simbas, dos pastores que habían vendido ya el ganado y volvían a su pueblo, ¿no? Y entonces van caminando, tenían varios días, porque la ruta era bastante larga, y les dijimos, venga, entrar a la camioneta que ya os llevamos. Entraron, se pusieron los dos en el sitio del copiloto, yo iba atrás, y de repente yo paró para informarse, para mirar si la ruta, si íbamos bien. Ellos quisieron bajar, como la ventanilla estaba bajada y no sabían abrir la puerta, empezaron a salir por la ventana. Y bueno. O sea, es que no habían visto un coche. Nunca había montado en un coche. Sí. Bueno, ¿y cómo hacéis para vender los coches? Porque muchas veces, por ejemplo, en Australia, en Miami, en Nueva Zelanda, en Bali también, comprabais un coche, lo utilizabais y luego lo vendíais en el lugar, sí, ¿no? Bueno, pues hay que tener un poco de vista y bastante suerte, porque te puedes comprar un coche que se estropea enseguida o un coche barato que funciona bien. Y a veces nos ha pasado que el coche ha salido bien, lo hemos vendido e incluso hemos ganado dinero, y otras veces, como en Australia, el coche funcionó bien todo el viaje, no dio problemas, y justo el día que íbamos a venderlo se rompió la autopista y ahí se acabó el viaje de Australia. Sí, creo que estamos llegando justo a Sydney, sí, ¿no? Sí, estamos llegando a Sydney, hay un viaducto que sube la bahía de Sydney, son cuatro carriles, va subiendo así y llegando a la cumbre se rompió el motor. Y con la carrerilla íbamos, le dijo a Ana, no llegamos. Se baja Ana del coche, se pone a empujar, empuja, empieza el coche a bajar el viaducto, miro por el retrovisor, no viene nadie, cruzo el coche, entramos en Sydney, justo había un sitio para aparcar, paramos el coche, pero estaba roto. Llegamos a la grúa, al mecánico, y ahí se quedó. Pero bueno, siempre habéis tenido buena estrella. Sí. Y el viaje se completó. Algunas veces te salen malas cosas, pero normalmente no salen bien. Ahora con la pick-up que tenéis desde el año 1997, que la habéis adaptado, la habéis camperizado, ¿no? La habéis puesto a vuestra casa, a vuestro hogar. Sí. ¿Cómo es la vida allí? ¿Cómo lo hacéis para tener un presupuesto que os aguante, pues yo qué sé, desde Bilbao hasta Singapur o hasta Japón, o cruzar y dar la vuelta a África, cruzar todo el continente americano? ¿Cómo lo hacéis para que la vida en vuestra furgoneta pues dé para presupuesto y dé para una vida también cómoda dentro de lo que pueda ser, ¿no? Porque son pocos metros cuadrados. Claro, al ser tan pequeña lo que tiene es que no podemos comprar objetos, entonces, porque no hay sitio para donde colocarlos. Entonces, el gasto que tenemos es en lo que más es en combustibles y en visaos, y luego en comida, pues la verdad es que como tienes que comer en todos los sitios y yendo al mercado es muy barato. Entonces, de viaje es mucho más barato que aquí. Y la gente suele pensar que de viaje vas a gastar más que aquí, pero es mentira. Viajando como nosotros gastas bastante menos que viviendo aquí. Y diríamos que el truco, y además es la manera de viajar, es viajar despacio. Porque si tú haces la cuenta de lo que te cuesta llegar en camioneta de aquí a Sudáfrica, el verdadero gasto es el gasoil y los visados. Porque la comida es ir al mercado y comprar. Y puedes hacer ese viaje de Bilbao a Sudáfrica en tres meses,
Que lo hicimos, hacerlo, el primer viaje en el 91 lo hicimos así. O puedes hacerlo en 2 años y resulta que el gasto va a ser el mismo para 3 meses y para 2 años. Entonces, si vas y tardas 2 años en llegar a Sudáfrica, el presupuesto baja mucho y te permite viajar con poco dinero. Ya, y luego, importantísimo, también el orden. Hay que ser ordenados y tener una disciplina. Sí, eso por supuesto. Hay poco espacio y cada cosa está en su sitio y nadie puede, ninguno de los dos podemos desordenarlo. Yo antes, cuando vivíamos en un piso, yo era muy desordenada. Aquí es imposible, soy súper ordenada. Por obligada. Y hay que ser austeros. Y nada por el suelo, claro. Nada por el suelo. Y nada que sobre. Nada que sobre. Cada cosa tiene que tener su sitio. Y en el suelo de la camioneta no puede haber nada, tiene que estar vacío, porque no hay mucho espacio. Y otra cosa que no se puede hacer es, estos zapatos no me gustan mucho, me voy a comprar otros. No, porque no hay dónde guardarlos. Cuando se rompan estos, te comprarán los otros y los pones en el sitio de los zapatos, porque no hay más sitio. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana Luja, yo soy la Rabiti, muy difícil de veros. Llevamos años preguntándonos en dónde estabais. Bueno, ahora por fin os tenemos por aquí. Hemos estado en Guecho porque, bueno, yo soy de Guecho, Ana de Leioa. Estáis ahora aquí en Castro también con la familia. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de estar con vosotros y recoge estas palabras. Así que encantados de la vida. Bueno, de volver a estar con vosotros. A ver cuándo os volvemos a ver. Bueno, a ver, Sabía falta. Sí, falta, ¿no? Porque os vais a Georgia y luego... No se sabe. No se sabe. Por lo menos otro año. Sí. Por lo menos otro año. Eso. Vale, pues hasta la vista. Venga, mucha suerte. Vale, gracias.